Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, oró en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, un pueblo sale de Babilonia, sale de Babilonia, y ve la terrible condición que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro
entró en el mar con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban, en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban, en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba y en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y comedlo, la revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esa gran obra no debía parar. Oh, feliz que edifiquemos el muro de y no estemos más en oprobio. Con una mano
y en la otra tenía la espada. No debía parar, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto.
Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enriquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua ha revelado el misterio de Dios.
palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruth en el tiempo de la siega, por instrucción llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh, solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Amén, hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura y poder entender lo que Dios quiere tratar con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Padre Señor, sabiendo de que, oh Padre amado, son los últimos días que estamos aquí en esta tierra, oh Padre amado. Sabemos también de que venimos de la cena a peregrinar por este mundo, oh Padre amado. Y ese es el privilegio que tú, por el mismo hecho de que tú nos enviaste de existencia, venimos a cumplir tu misión, oh Padre amado. Y no es por casualidad que tú venimos en la cena, no, oh Padre. Cada quien venimos a cumplir una misión, una profecía, Señor, una meta. Entonces, en esta tarde, Padre amado, queremos someternos ante tu palabra,
Inclinamos ante tu presencia, Señor, tu Santo Espíritu, recordando también de que este mensajero, profeta gentil, se fue de la escena, pero ha dejado estos mensajes gloriosos. Este es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre amado. Te pedimos, Señor, una vez más, que nos guíes con tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar y terminar los últimos paros de este mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. En los párrafos 98 dice eso, allí acaba por completo con eso de purgatorio y estas otras doctrinas. Ese fue Jesucristo que dijo eso. No espere demasiado, Señor, mi precioso hermano descarriado, aparatado de Cristo. No espere demasiado para hacer esta inversión. Él quizás tenía pensado hacerlo algún día, pero como dice el viejo refrán, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Vean, las intenciones no cuentan. Lean las instrucciones en el frasco, pero luego tómense la medicina si quieren ver los resultados. Hagan su inversión. Firmen su nombre en su sangre sobre su corazón. Ven, noten, mírenlo. En el infierno él alzó sus ojos. Yo había recibido su pago. 99. Y entonces, fíjense que él dijo, entonces, padre Abraham, si tú no puedes hacer esto, no permitas que mis colegas, donde quedó toda mi herencia en la tierra, mi inversión que yo hice, diles que no cometan ellos el mismo error que yo cometí. ¿Podría ser usted esta mañana, mi amigo judío, amigo gentil? No sea usted imprudente como fue aquel individuo. Él dijo, envíalo allá. Y permite que este mensaje sea llevado a ellos. Él entonces quería convertirse en ministro. Él quería aceptarlo, pero era demasiado tarde. Ya no podía hacerlo. Su tiempo, él tuvo la oportunidad, pero no hizo su inversión. Pero él dijo, ellos tienen a los profetas, ellos tienen a lo que dice la palabra y las leyes. Él dijo, sí, pero si uno se levanta de entre los muertos y pudiera probar que él se levantó de los muertos, ellos entonces lo creerán. Él dijo, ellos no creerían aunque alguien se levantase de entre los muertos. Párrafo 100. Y 2000 años han pasado desde esa escena en 1963. Hay uno parado entre nosotros esta mañana, probando que Cristo se ha levantado de los muertos y la vida que estaba en él está en su iglesia haciendo las mismas cosas para cumplir su palabra. ¿No quiere usted, mi hermano, mi hermana, hacer esta inversión en esta mañana? Rindan sus vidas a Cristo mientras inclinamos nuestro rostro solemnemente. No permitan que estas palabras sean en vano. Deben hacer de nuevo. Ustedes deben hacerlo. Miren, no estoy hablando acerca de que ustedes quizás griten, clamen o hablen en lenguas. Yo me refiero a realmente nacer de nuevo, con esa profunda confesión del pecado que ustedes nunca han sido capaces. No obstante, se han aferrado a su organización. Aunque ustedes pues, saben que ellas son contrarias a la palabra, pero sin embargo por razón de ideas egoístas y debido al orgullo y debido a la popularidad, ustedes se han quedado en la iglesia grande. Ustedes no quisieron nada que ver con misioncita en la esquina. Ven, donde están sus tesoros, allí también están sus corazones. 101. Oh, hombres de negocios, de esta mañana les estoy ofreciendo a ustedes como un agente de Jesucristo, una vida eterna, una póliza de vida eterna de parte de Cristo, mi Señor y Jefe Supremo, porque yo estoy muerto a las cosas del mundo y vivo solamente para Él, usando no nuestra propia mente, sino solo dejando que su mente, nosotros somos prisioneros como Pablo, como Moisés. No importa lo que diga alguien más, usted es prisionero de esa palabra. El Espíritu Santo guía. Él prohíbe ir a ciertos lugares. Él prohíbe venir aquí. Él lo envía a usted a lugares que usted no quiere ir y no lo deja ir a lugares donde usted quiera ir.
¿Quiere usted una póliza? ¿Quiere usted hacer una inversión? Miren, no hay lugar aquí para llamados al altar, como lo llaman los metodistas y la mayoría de los pentecostales, pero ese es un altar allí mismo donde ustedes están sentados. La Biblia dice, los que creyeron fueron bautizados. Y si usted quiere hacer una confesión y sabe que usted ha estado errado y quisiera tener una de estas pólizas y desearía, espero que no suene sacrílego cuando digo pólizas, yo únicamente estoy haciendo esta declaración de acuerdo a mi texto. Y usted quiere tener vida eterna y quiere invertir su vida en Jesucristo, si así lo desea en estos momentos, piénsenlo bien. Párrafo 102. Miren, según la ciencia, la gravedad mantiene sus manos hacia abajo, pero hay una vida dentro de usted que puede desafiar la gravedad y usted puede levantar su mano. Y si esa vida en usted le dice en esta mañana, así como aquel joven rico, aunque yo he sido un hombre bueno o una mujer, pero yo no tengo esa póliza, yo estoy seguro de eso, pero yo la quiero. Y el Creador, quien está presente, quien habla y conoce su corazón, y usted sabe que Él pudiera mencionar el nombre suyo ahora mismo, aunque Él lo está haciendo para usted. Y entonces, siendo que tú me estás dando esta oportunidad en esta mañana, Señor, yo estoy alzando mis manos a ti. Ten misericordia, Señor. Yo no me iré de este salón esta mañana, Señor, como un fariseo vacío y seco. Yo acepto tu programa, acepto tu vida en la mía. Yo abandonaré mi vida, yo seré un prisionero de tu palabra. Ore por mí, hermano Branca. Yo levanto mis manos para mostrarle a usted, a Dios, perdón, no a usted, hermano Branca, sino a Dios, el cual está presente. Yo quiero esta inversión. ¿Levantarían ustedes sus manos ahora mientras todo rostro está inclinado y todo ojo está cerrado? Dios les bendiga, no importa si usted está, yo veo ministros, eso es correcto. Sean sinceros, vean, los ministros no estaban incluidos. Francamente, ellos son los pastores, ellos son los que debieran ser los primeros. Muy bien. ¿Habrá otro mientras oro? Sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted allá arriba en el balcón. Dios le bendiga. Sí, él ve sus manos por todas partes. Ahora, sinceramente, mientras bajan sus manos, ustedes han tomado su decisión ahora. Miren, mientras oro y le pido a este gran Dios, quien fue manifestado en carne y que ahora ha sido dado nuevamente a nosotros en la forma del Espíritu Santo, que Él venga a su corazón y concluya el asunto para siempre. Y escriba perdonado en el libro de la vida suyo y ponga su nombre en el libro de la vida. Y le dé vida eterna y la seguridad de la resurrección, ya que Cristo será resucitado en usted, aquel a quien usted ha estado viendo moverse en las reuniones durante esta semana, manifestando y probando, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos. Conoce los secretos del corazón, predice todo perfectamente, lo cual acontece año tras año y sin fallar una sola vez, pues es la palabra. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca puede fallar. Esa es la razón que ella no puede fallar, porque es la palabra prometida para esta edad. Párrafo 104. Padre Celestial, estamos en el tiempo del atardecer. Nosotros sabemos en la Biblia que tú eras el árbol de la vida que procedía del jardín del Edén. Y sabemos que los serafines tomaron una espada de fuego, una llama, y guardaron ese árbol, porque si un hombre alguna vez tocara ese árbol y comiera de él, viviría para siempre. Tú guardaste el árbol en aquel entonces, pero el mismo fuego de la espada, la palabra de Dios, está conduciendo a la gente de nuevo a ese árbol. Ese árbol de la vida que vino a la tierra tan hermosamente nació en un pesebre sobre un establo donde el ganado y las ovejas habían hecho su cama y se habían acostado, y el pequeño Jehová lloraba en la forma de un bebé. Oh, debiera ser la cosa que llenaría de emoción el corazón de cada hombre y mujer. Y entonces, Jehová muriendo en la cruz, sufriendo los pecados del mundo, él no tenía que hacerlo, pero lo hizo.
Su gracia le constriñó su amor, de tal manera que amó Dios y su amor le constriñó porque esto había. Esta raza humana tenía que desplegar sus atributos de ser un salvador. Ellos tenían que estar perdidos. No había nada perdido. Él hizo las cosas perfectas. Pero Satanás entró y pervirtió lo que él había hecho perfecto sobre la base del libre albedrío, donde ellos fueron puestos y entonces él tenía que redimirla y lo hizo. Oh Dios eterno, ven en misericordia y háblale a cada corazón aquí. Y que hoy, mientras estas manos se alzaron, y quizás hay alguien que en ese momento cuando yo pregunté, no tenía ese verdadero sentir, pero que ahora lo tiene. Que ellos firmen con la sangre de su propia vida, Dios, para de este día en adelante, que ellos estén haciendo esta inversión de su vida eterna en Jesucristo y en su palabra. Y ese gran árbol de vida, cuando Él vino a la tierra, ellos lo cortaron con una lanza romana y lo colgaron en un madero romano, y un madero cruel y maldito. Pero allí Él redimió un árbol novia, el árbol novia, uno igual a Él. Ese árbol, Eva del huerto del Edén, el árbol que había caído, Eva, en el principio, y Adán salió juntamente con ella. Ahora Adán viene con el segundo Adán, sabiendo que él tenía sus ojos abiertos para venir a recibir a su Eva. Y ahora, como dijo el profeta David dijo que él tal será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Concede, Señor, que las aguas de vida rieguen este árbol novia en los últimos días, donde todas las ramas denominacionales han sido podadas por el labrador. Y ahora el Espíritu de Dios está viviendo nuevamente en la copa del árbol, el cual viene desde el propio corazón del árbol, la palabra. Concédelo, Señor, y que ellos puedan producir mucho fruto, y que su condición sea, si es como la de Lázaro, si ellos tienen que aceptarlo de esa manera en la tierra, sabiendo que nuestros tesoros están en el cielo y no en la tierra. Bendice a estos hombres de negocio, Señor, a estas mujeres de negocio y a todos los que están envueltos en esto. Nos encomendamos a ti ahora para el progreso de este mensaje. Y tú has prometido, Señor, que tú lo concederías, y yo como tu siervo los encomiendo a ti. Y tú dijiste, ninguno puede venir si mi padre no le trajere. Y ellos levantaron sus manos, Señor. Ahora yo les entrego a ti como regalo de amor del mensaje esta mañana, de tu palabra. Guárdalo, Señor, hasta aquel día. Tú dijiste, ninguno puede arrebatarlos de mi mano, y yo le resucitaré en el día postrero. Que ellos reciban ese germen de vida, y es que solamente una semilla con germen puede brotar. Y ese es solamente por la palabra. La palabra de todo hombre es una falla, muere, no tiene germen. Pero tú dijiste, mi palabra, lo cual es la Biblia, nunca fallará, ella es vida. Concede que la vida que estuvo en Cristo crezca por medio de la palabra esta mañana, la cual ellos han recibido. Yo, como tu siervo, encomiendo mi oración a ti para que sea respondida en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 107. El Señor Jesucristo los bendiga. Siento mucho mantenerlos aquí en esta hora tan tardía, perdónenme. Pero para todos los que alzaron la mano, me prometen que irán a una buena iglesia cristiana que está llena con el Espíritu de Dios y sean bautizados en el bautismo cristiano. Si nunca lo han sido, toma su posición, mi hermano, para Jesucristo. Hasta que nos encontremos esta noche, Dios les bendiga. Y entrego el servicio nuevamente al hermano Carlson. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que Dios le bendiga.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo nos bendiga. En esta tarde vamos a continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías en el orden cronológico. En esta tarde nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Influencia, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963, el mismo día, y esto ya en la noche. Iniciamos a mucha honra la lectura en los párrafos 1 al 10, hermana Reina. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 1. Muchas gracias. Permanezcamos de pie solo por un momento, ahora mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones, me pregunto, ¿cuántos aquí tienen una petición que quisieran darla a conocer a Dios mientras levantan sus manos? Y entonces, ahora solo mantengan sus peticiones mientras oramos. 2. Padre Celestial, estamos muy contentos en esta noche por esta otra oportunidad de poder venir a ti y por tener esta seguridad de que recibiremos lo que pediremos. Recibiremos lo que pidiéremos. Si creemos que obtendremos lo que pedimos. Y ahora, Señor, ayuda nuestra incredulidad para que esta noche podamos recibir estas cosas por las que pedimos. Mis manos están alzadas con las de ellos. Y oramos, Padre, a ti, quien entiendes las cosas de las que tenemos necesidad. Cédelo a nosotros, Señor, en esta noche. Te pedimos que nos des ánimo para que cuando estemos en esta gran hora de angustia en la que nos encontramos, él y el mundo en la condición en que está, necesitamos tu santísima ayuda, Señor, y te rogamos que nos alientes por medio de tu palabra para que podamos saber cómo debiéramos comportarnos justo antes de la venida del Señor Jesús. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. 3. Estoy muy contento de estar de nuevo aquí esta noche y de poder hablar una vez más acerca de nuestro bondadoso Señor. Es bueno estar de nuevo aquí en la escuela secundaria Lentech. Esto es casi como llegar a casa. He estado aquí tantas veces. Y miren, veo que tienen aquí muchos pañuelos que han sido puestos aquí para que se ore por ellos. Miren, anoche estuvimos que cerramos nuestros servicios habituales de sanidad, recogimos nuestras tarjetas y demás por causa de tener servicio doble. Fíjense, eso pone bastante tensión en uno, tener un servicio doble. Y miren, ciertamente estaremos orando por estos pañuelos esta noche y confiando que el Señor les dé a cada uno de ustedes esa fe para que reciban lo que han pedido en estas peticiones. 4. Ciertamente vamos a echar de menos al hermano Mel Johnson mañana y esos cantos tan buenos. Yo realmente aprecio esa voz tan fina que el Señor le ha dado. Y miren, mañana, si usted está visitando aquí, le diré a la gente del tabernáculo. Ahí, yo tengo algunos amigos aquí de allá de Jeffersonville, creo que en la iglesia Filadelfia. Hermano nuestro hermano, yo creo que ellos tienen servicio allá. Y no sé si usted tiene servicio. ¿Hay servicio? ¿Usted a qué hora? Alguien dice a las 11. A las 11 en punto. Habrá servicio allá. Y creo que yo estaré de regreso como a la 1:30 o a las 2, algo. A las 3. Debo estar aquí a las 3. 3 en punto. Y luego otra vez a las 7 mañana en la noche. Así que deseamos invitar cordialmente a todos los que vengan para que vengan a los servicios.
ustedes no tienen servicio en su propia iglesia. Nosotros ciertamente no quisiéramos apartarlos a ustedes de su propio puesto del deber, ya que ese no es nuestro objetivo. La cosa es tratar de alcanzar principalmente a aquellos que no son salvos, aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Y si usted realmente cree que lo necesita, nosotros entonces estamos aquí para ayudarle. Luego, los enfermos y afligidos, pues, nosotros estamos aquí para orar por ellos, provenientes de todas las iglesias. Y usted regrese a su propia iglesia, de donde sea que usted vino, si usted recibió el Espíritu Santo o fue sanado. Regrese con un testimonio, cuénteles a otros, aun cuando su iglesia no crea en ello. Vaya de todas maneras, ¿ven? Donde es fácil dejar que la luz suya alumbre, donde hay bastante luz. Pero nosotros queremos luz para alumbrar donde no hay nada de luz. Allí es donde da su mejor influencia. Y gracias, hermano Bailey. El hermano Bailey había ajustado el micrófono y ahora dice, manténgase así, de esta manera. Tenemos que vigilar eso. El hermano Bailey estaba pensando que ellos no podían oír. ¿Está mejor así? Pues bien, qué bueno. Ahora esta noche, al no tener servicio de sanidad, yo pienso que debería salir un poco más temprano esta noche. Todas las noches yo he estado diciendo, voy a tratar de despedirlos como a las 9:30. Y ya casi es esa hora. Y como que faltan 5 minutos para las 9. Y para cuando termine, esta mañana los retuve como 2 horas. Déjenme decirles, ustedes probablemente estarán agotados y estarán contentos cuando yo me vaya de la ciudad mañana en la noche. Pero quisiera poder acostumbrarme a esas prédicas de 20 minutos. Pero es que yo simplemente tengo que seguir hablando hasta que me canse. Y sé que para ese tiempo ustedes estarán agotados. Así que yo sencillamente no termino nunca. Simplemente me detengo y voy y descanso un rato. 8. Ahora, esta noche quiero que abran sus Biblias en Isaías. El libro de Isaías, el capítulo 6 de Isaías. Y miren, antes de que leamos, queremos pedirle a Dios que bendiga su palabra y que la haga real a nosotros. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Bueno, primero leemos la palabra y escuchen atentamente ahora mientras leemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 9. Oremos. Señor Jesús, no somos suficientes para entrar en este texto tan precioso esta noche. Pero pedimos tu ayuda ahora, Señor, para ningún otro propósito, sino que el Evangelio sea predicado una vez más en la ciudad de Chicago.
Concédelo, Señor, y que la influencia sea una influencia eterna. Concédelo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora de esto deseo tomar un texto sobre influencia. Ustedes saben, hay algo en lo que somos, lo que hacemos. Influenciamos a alguien más por lo que hacemos, por la manera en que actuamos, la manera en que hablamos, la manera en que vivimos. Y en todo lo que hacemos, influenciamos a alguien más. Y ahora, ustedes saben, mucha gente no va a la iglesia. Ellos dicen, bueno, ellos tienen una impresión equivocada de la iglesia. Ellos piensan que es que las mujeres allí son brujas y que los hombres son demonios de sotanas negras, y ellos simplemente tienen la idea equivocada al respecto. Pero déjenme decirles lo que ellos sí hacen. Ellos vigilarán la vida suya para ver lo que usted hace. Yo creo que fue Pablo quien dijo, nosotros somos epístolas escritas de Dios, leídas por todos los hombres. Cuando usted está en la calle, cuando está en su trabajo, donde quiera que usted esté, alguien lo está observando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado la lectura en esta tarde, este mensaje titulado Influencia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, y especialmente después que usted ha dicho y hecho su confesión de que es un cristiano, ellos lo observarán a usted más de cerca, entonces, y eso ejerce una influencia en la gente que está alrededor suyo. Y nosotros debemos vigilar bien lo que hacemos, porque si producimos la influencia incorrecta, entonces traemos reproche, no tanto sobre nosotros mismos, sino sobre lo que reclamamos ser cristianos. Lo traemos sobre Cristo y nadie, si lo pensáramos. Usted jamás querría traer reproche sobre Cristo. Pero la acción incorrecta, en el momento incorrecto, ciertamente enviará un mensaje equivocado hacia la persona que lo está observando a usted. Y todo el mundo es observado cuando usted profesa ser un cristiano. Párrafo 12. Ahora, un texto del que estamos hablando en esta noche, de influencia, está allá la verdadera lección de ellos, si quisieran leerlo. Ustedes lo encontrarán en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, era la vida de este Usías, el rey. Miren, el rey Usías era un muchacho pastor. Él era un hombre joven, que hijo de un rey, y que amaba la naturaleza. A él le gustaba el bosque y era un pastor. Y también le gustaban los viñedos, le gustaba ver las cosas crecer. Y este joven fue criado bajo una influencia muy buena, Amasías. Su padre había sido un hombre, un gran hombre, pero en sus últimos días decayó un poco y trajo unos dioses de otro país y el Señor entonces le quitó de la tierra. Pero este joven había tenido buena influencia porque su madre fue una hija de Jerusalén y su padre un creyente y por lo tanto él, el muchacho, había sido criado con buena influencia. Y esa es una buena manera de criar a un niño en el camino que debería ir. Y saben que sus hijos son unos de los principales ojos que lo están observando a usted. Ellos observan lo que usted hace. Y cualquier cosa que usted haga, ellos imitan eso debido a que usted está poniendo el ejemplo delante de ellos, de lo que usted hace. Párrafo 13. Me hace recordar, no hace mucho yo estaba en una reunión de los hombres de negocio del Evangelio Completo allá en Los Ángeles. El hermano Oral Robert había hecho una declaración acerca de algo sobre este tema. Y ellos me pidieron que me levantara y dijera algo al respecto acerca de esto de influenciar. Y yo dije, me hace recordar una historia que leí una vez donde un hombre salió
en la víspera de la Navidad. Allí regalos a través del vecindario, a sus colegas, vecinos. Y en cada ocasión, cuando él iba a un lugar, él tomaba un trago, iba a la casa siguiente y tomaba un trago. Y para cuando ya había repartido todos los regalos y los que había recogido, al regresar, él pensó que tomaría un atajo a través del parque. Habían caído como 4 o 5 pulgadas de nieve. Y él se dio cuenta que no podía caminar derecho, iba haciendo zigzag debido a la influencia de estas bebidas alcohólicas. Él se fijó que muy detrás de él, no pudiendo alcanzarlo, venía su pequeño hijito de 7 años de edad y él estaba dando pasos muy grandes y cayéndose y haciéndose zigzag. Así que esperó hasta que el muchachito lo alcanzó y le dijo: Hijo, ¿por qué estás caminando de esa manera? Él dijo: Papá, estoy tratando de pisar en tus pisadas. Ahora, fíjense que eso es más que solo un ejemplo, porque es la verdad que sus hijos, usted establece la norma para ellos. Párrafo 14. Y si nuestra gente americana está estableciendo la norma hoy ante nuestros hijos de fumar cigarrillos, las mujeres y los hombres bebiendo y barrancas en la casa y dados, ¿qué clase de personas tendremos en la próxima raza que ha de venir? O en la próxima generación, mejor dicho, que ha de venir. Serán un montón de neuróticos. Y lo cual yo pienso que el mundo entero casi está en esa condición ahora. Entonces, si esta raza o esta generación, quise decir, está así, ¿qué producirá la siguiente? Entonces, si hubiera otra, pues la raza humana entera, si sigue yendo en la dirección en que está, llegará a extinguirse completamente por causa de que nos estamos matando a nosotros mismos y fijando los patrones para los demás. Párrafo 15. Y aún los cristianos de hoy, que dicen ser cristianos, beben y fuman y engañan y son hallados deshonestos. Mientras que nosotros, pues con razón el cristianismo está en uno de sus niveles más bajos en este tiempo. Es por razón de la influencia que la gente de la iglesia ha ejercido sobre los hombres que aún no han recibido a Cristo. La gente quiere mantener su testimonio y al mismo tiempo vivir de cualquier manera que gusten. Y es por eso que el Espíritu Santo definitivamente es tan necesario en este día, porque Él es quien vive la vida suya. Usted no la vive, usted mismo. Es Cristo en usted. Entonces, después que ha recibido el Espíritu Santo y si Él no tiene la preeminencia en la vida suya, entonces recuerde, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Porque si Él está dentro de usted, Él vivirá su propia vida. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y sellada por el Espíritu Santo. Así que no hay manera en absoluto de que usted siga siendo el mismo, lo que usted era. Párrafo 16. Ahora, este jovencito, vemos que al tener estos padres buenos y piadosos y este entrenamiento, eso, cuando su padre murió, él tenía apenas 16 años de edad. Y el pueblo lo tomó y le hizo rey. Y él subió al trono de poder cuando tenía apenas 16 años de edad. Y si ustedes leen su vida, él no fue influenciado por la política de su país. Él no tomó la opinión pública. Él buscó a Dios, dice la Biblia. Ahora, eso fue lo que hizo que él fuera un ejemplo tan grande para que este joven profeta, en el mismo tiempo Isaías, el profeta Isaías vivió en los días del rey Usías, y las dos siendo jóvenes, el profeta y el rey, ellos eran muy buenos amigos. E Isaías se quedó en el palacio y se apoyó del brazo del rey. Y nos damos cuenta que la influencia de este joven influenció a Isaías. Él se convirtió en un héroe para Isaías debido a que él no hacía diferencias en la gente. Él nunca permitió que nada lo zarandeara de un lado al otro. Él estaba decidido a servir a Dios y servir a Dios solamente. Y esa es una buena persona de la cual tomar ejemplo.
Párrafo 17. Y vemos que él nunca se comprometió con ninguno de los mundos paganos o con el mundo pagano. Después de que ellos vieron que él edificó su reino tan glorioso, tan grandioso, perdón, y que Dios estaba con él y lo bendecía. Y Dios bendecería a cualquier hombre que se quede con su palabra. Miren, eso es, Dios está obligado a hacer eso, a bendecir a cualquier hombre que se quede con la palabra de Dios. Ahora, vemos que a Isaías le agradaba a este rey. Y entonces el reino del rey se extendió. Yo creo que él siguió a Salomón en su reino porque su influencia llegó hasta Egipto. Fue de gran ayuda para Isaías, el joven profeta, ver que cualquier hombre que se parara firme por Dios y a pesar de la política o cualquier otra cosa, él se mantenía recto con la palabra. Él verdaderamente fue una influencia para el profeta Isaías. Este joven, ¿cómo es que Dios lo bendijo? Porque él se mantuvo fiel a la palabra. Amén. Párrafo 18. Ahora encontramos que este rey hizo igual a muchos cristianos de hoy día. Mientras él se mantuvo humilde, Dios entonces lo bendijo. Pero dice la Biblia aquí que cuando se enalteció, cuando ya tuvo todo asegurado, entonces se enalteció en su propio yo y entonces ya estaba de salida. Miren, eso es tan, así sucede hoy con las iglesias. Siempre ha pasado que cuando los hombres sienten que se han vuelto suficientes, que ellos ya no tienen que orar, no tienen que esperar en Dios para su ministerio. Párrafo 19. Si me perdonan esta expresión, yo estoy de acuerdo con un cierto escritor que eso es lo que ha hecho que muchos de estos hombres que han estado en estos avivamientos del último día, o que este avivamiento del último día, vuelen pedazos. Se dice que algunos de ellos han sido encontrados borrachos en el púlpito y otros han hecho lo malo. Es debido a que ellos tienen tal influencia sobre la gente que empiezan a sentirse que son autosuficientes, que ese es un pequeño reino y que pueden, tienen a la gente tanto en sus manos que piensan que pueden hacer cualquier cosa que gusten y la gente no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. ¿Ven ustedes? Ese es el propio. Yo pudiera decir, ¿cómo Nabucodonosor un día salió fuera y dijo, miren qué reino tan grande he edificado? Y entonces el ángel del Señor lo hirió. Párrafo 20 por último. Y cuando un hombre o una mujer, no importa si él es un obispo o un cardenal o lo que pudiera ser, cuando usted empieza a sentirse que es autosuficiente, entonces será mejor que vigile bien y tenga cuidado, porque Dios no permitirá que usted ande así, por cuanto Él no compartirá su gloria con nadie. No, Señor, solo Dios toma la gloria. Algunas veces Dios puede bendecir a un hombre y le da un pequeño ministerio que quizás sea un poco mejor que sus hermanos, o no mejor, pero simplemente algo un poco distinto a sus hermanos. Y cuando uno se da cuenta, el hombre se exalta con su pecho erguido y, oh, vaya, él lo tumbaría a usted en la calle. Y eso, yo creo que es entonces cuando ese hombre ya va de salida. Porque Dios no puede usar a una persona como esa. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 3 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Bendiga mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 21. Este rey, aunque siendo un hombre piadoso como lo era,
Él se sintió autosuficiente. Él pensó que podía alzarse a sí mismo en orgullo y que podía simplemente tomar el control y hacer lo que quisiera y que no tenía que preguntarle a más nadie. Pero recuerden, nosotros siempre estamos por debajo de Dios. Dios es nuestro Dios. Y nos damos cuenta que Él se enalteció. Y Él se enalteció tanto que pensó que por cuanto había sido bendecido por Dios, que Él podía tomar el lugar de un ministro. Así que tomó el incensario y entró para tomar el lugar de un ministro. Él se salió de su puesto del deber. 22. Eso es lo que yo siempre le he dicho a estos hombres de negocio del Evangelio completo. No traten de ser predicadores. A los predicadores se les hace bastante difícil mantener la cosa en orden. Y aún en eso estamos haciendo un trabajo de muy poco éxito. Y especialmente tomar a un hombre de negocio que ni siquiera ha sido llamado a la obra en lo absoluto. Vean, cuando ustedes hacen eso, están traspasando sus límites. Y ustedes pudieran aprender una lección con esto. Hay mucha gente hoy, aún en el púlpito, esta noche, predicando que no debería estar allí, porque es más bien una fuente de ingresos, o para ser popular entre la gente, o para tener un poquito más de lo que tiene otra persona, o para que alguien lo alabe dándole palmaditas en la espalda o algo así. Vean, ellos a veces se convierten en sacerdotes. Jesús dijo: ustedes devoran las casas de las viudas y desean los primeros asientos, y como pretexto hacen largas oraciones. Él dijo: ustedes recibirán aún mayor condenación por eso. ¿Ven? Nosotros no debemos nunca llegar a ese lugar. Debemos recordar siempre que Dios quiere que seamos humildes. La manera de subir es bajando. Humíllese y será ensalzado, pero si se ensalza, será humillado. 23. Ahora bien, vemos que este hombre trató de tomar el lugar de un ministro, para lo cual él no estaba calificado. Sin embargo, Dios lo había bendecido. Él era un gran hombre. Él había fortalecido su reino contra todas las naciones del mundo. Ellos traían gloria y se la daban a él, y ovejas y ganado. Y él tenía pastores y los que trabajaban en los viñedos y de todo. Él estaba viviendo en el lujo y entonces empezó a envanecerse. Nos damos cuenta que incluso una iglesia local puede ser humilde y tienen un lugarcito donde le sirven al Señor con corazones sinceros. Pero dejen que mejoren un poco, que alguien los ayude y obtengan una iglesia fina, o que traten de hacerla un poco mejor que la que está allá en la esquina. Y entonces la congregación camina con el pecho erguido. Eso, ¿ven? Nosotros debemos recordar que esa es la cosa incorrecta. 24. Dios le dijo a Israel: cuando estabas, yo te encontré en el campo, cuando estabas en tus sangres y la condición en que estaba, y luego cuando llegaste a estar harta y te embelleciste, entonces ella le dio la espalda a Dios y jugó el papel de una prostituta e invitó a todos para que la vieran. Y vemos que Dios no se agrada de eso en lo absoluto. Aún este grande y poderoso rey de Israel aquí, cuando él trató de tomar una posición a la cual no estaba ordenado, y vemos aquí que los sacerdotes corrieron y le dijeron: ese no es tu lugar, tú no debes hacer eso, pues Dios tiene hombres consagrados para esto. 25. Oh, si el ministerio tan solo pudiera llegar a ese lugar, los consagrados para el servicio.
Si los hombres pudieran comprender que predicar el Evangelio no es para meter más miembros en la iglesia, sino que es consagración al propósito de la tarea, que debemos tener bebés recién nacidos dentro del reino de Dios. No importa a qué denominación vayan o qué al respecto, es simplemente para tener a esos bebés recién nacidos. Entonces encontramos que hoy es tan difícil cuando vemos a un ministro levantarse con un pequeño, alguna clase de fenómeno que Dios ha puesto en su ministerio. Hallamos imitaciones carnales de eso, donde otros vendrán y tratarán de decir que esto es, que ellos tienen esto, o que ejercen algo un poco diferente. 26. Yo sé de un hombre en el mundo hoy, un hombre fino también, un buen hombre, un verdadero predicador de la palabra, y yo diría que es un hermano genuino. No hace mucho hablé con él, y él se mantuvo teniendo sensaciones, y edificó su ministerio completamente en base a sensaciones, y ahora están bautizando para vida eterna, que la gente no va a morir. Me temo que estén en un extremo del cual no puedan salirse, ¿ven? Pero porque eso está errado. El hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de sinsabores, angustias. Los que viven saben que tienen que morir. Y nosotros sabemos que está destinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que sabemos que tenemos que... Yo no quiero vivir en este viejo lazareto en el que he estado viviendo. Atrapa toda enfermedad que anda por allí. Yo quiero uno que no está hecho de manos, hecho conforme a Dios, que no es una planta híbrida como lo es este. Yo quiero uno que ha sido hecho por las manos de Dios, del cual huyen las enfermedades, las dolencias y la muerte. Miren, cuando sea que Él me llame, yo estoy listo por la gracia de Dios, creyendo que cuando este tabernáculo se deshiciere, ya tenemos uno esperando, al cual no mudamos, que ya no puede morir más de eso. 28. ¿Cómo quisiera usted vivir en este? Yo no. Nosotros vamos a salir de él, y estoy contento por eso. Y esta vieja trampa de gérmenes humana en la que estamos viviendo, trampa de muerte y demás, tiene gemidos y dolores en ella, y vejez. Y pues vaya, ¿quién querría permanecer en un cuerpo como ese? Yo estoy contento de que hay uno viniendo. Nosotros tenemos un cuerpo que está siendo preparado para nosotros en la gloria. Amén. Y tan pronto como la vida salga de este viejo caparazón aquí, ese Espíritu Eterno de Dios que vive por dentro emprende su viaje hacia ese tabernáculo allá. Y allí vive eternamente. ¿Por qué habríamos nosotros de querer algo como esto? ¡Qué cosa! Sí, Señor, yo estoy tan contento que hay un Dios que ha hecho clara todas estas cosas. 29. Y miramos aquí y vemos que a fin de cuentas ellas simplemente son una sombra. Nosotros somos una sombra. Yo miro aquí sobre la plataforma, veo hombres que se mueven y miro afuera en las calles y veo a hombres y mujeres que se mueven. Ellos tienen vida, pero sin embargo no puede ser vida verdadera, debido a que hay muerte en ella. Y David dijo, andaré por el valle de sombra de muerte. Miren, se necesita cierta cantidad de luz para formar una sombra. Tiene que haber cierta cantidad de luz si es completa oscuridad. No puede formar una sombra. ¿Ven? Tiene que haber cierta cantidad de luz en la oscuridad para que se forme la sombra. Bueno, mire, depende de cuál de esos lados usted se está inclinando. 30. Y yo veo a un hombre caminando, un hombre joven de buen parecer. En el pasar de unos años, observen su cabello ponerse canoso y caérsele.
y sus hombros encorvarse. Una jovencita hermosa parada allí con una cara santa y piadosa en ella, y pararse y alabar a Dios, y envuelta de unos años regreso y la encuentro encorvada, cargando dos o tres niños. Bueno, hermano, eso allí muestra que en ese cuerpo hay muerte. No importa qué tan bien esté y lo bonito que se vea, aún así tiene muerte en él. Ahora, yo observo en qué dirección se inclina ese espíritu ahí adentro. Si siempre está representando la luz, hablando de la luz, conversando con respecto a la luz, se irá con la luz. Pero si está del otro lado, del lado del mundo, las cosas del mundo, influenciado por el mundo, no queda más sino que se convierta en tinieblas cuando muera, en las tinieblas de afuera. Así que, ¿ven ustedes lo que somos? Debemos recordar que somos lo que somos solo por la gracia de Dios, amén. Y ninguno de nosotros puede jactarse al respecto. Únicamente podemos postrarnos en adoración y humildad ante Dios y darle alabanza por su bondad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos empezado a leer la escritura, este glorioso mensaje titulado Influencia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 31 dice: Y vemos que mientras este rey se sintió de esa manera, Dios lo bendijo. Pero cuando llegó al punto en que no quiso permanecer en su grupo llamamiento, él quería tomar el llamamiento de alguien más y pensó que por cuanto Dios lo había bendecido, que eso estaba bien, que él podía hacer eso. Pero qué tristemente cometemos nosotros esos errores. ¡Qué triste! Uno debe ser absolutamente honesto. Uno no debe hacer nada a menos que Dios lo dirija a hacerlo y lo pruebe y lo vindique, y entonces uno sabe que es Dios que lo ha hecho. Normalmente un hombre de Dios, Dios tiene que corretearlo para apoderarse de un verdadero hombre de Dios. No son esos tipos que quieren tener tantas cosas para poder hacer algo. Es difícil decir lo que ellos harían si los recibieran. Ven. Pero normalmente Dios tiene que apoderarse de su hombre, como Moisés y Pablo, y así corretearlo para glorificarse en su vida y dejar que él se convierta en un prisionero del Espíritu Santo. Párrafo 32. Miren, nos damos cuenta que este rey, y otra cosa aprendemos aquí, como con Usías, es que cuando él fue amonestado por el hombre que tenía la autoridad para llevar el incensario, el hombre consagrado para ese servicio, cuando él lo amonestó, este se enojó con él. ¡Oh, qué cosa tan maldita es esa! Cuando un hombre trata de decirle a un individuo de que está mal y se lo prueba por la palabra de Dios, tú estás errado. Y luego ese hombre, por cuanto siente dentro de sí mismo que puede hacer lo que le da la gana y no se sujeta a la palabra, él entonces se enoja. ¿Se dieron cuenta de qué le sucedió al rey? Le brotó lepra en el rostro mientras aún estaba en su ira. A Usías le salió lepra en el rostro y los sacerdotes de aquellos la reconocieron y lo echaron fuera del templo y murió leproso. Esa vida tan extraordinaria que había comenzado tan bien, terminó siendo un leproso. Fue echado fuera y tuvo que vivir solo en una casa apartada todos los días de su vida. El hombre cuya vida Dios había influenciado en una ocasión. 33. Yo digo esto con todo el respeto. Hoy tenemos hombres en el campo. Hombres jóvenes y hombres de mediana edad y ancianos que comenzaron muy bien e hicieron el esfuerzo y dejaron buen testimonio con Dios. Pero hoy día los encontramos allá afuera, alcohólicos, arruinados, por allí en otro lado, apartados de nosotros. Algunos totalmente descarriados.
Otros se han vuelto locos por el dinero, otros se volvieron locos por las mujeres y se casaron con otras mujeres que no eran sus esposas. Y todas las cosas y la desgracia que ha sido ocasionada en cada denominación. Nosotros, la una no puede decir que la otra es mala, porque todos somos culpables en general o cada denominación. Hemos encontrado hombres así que una vez fueron influenciados por Dios y tuvieron una gran influencia ante la gente. Y sin embargo, cuando se sintieron autosuficientes, cuando un hombre llega a un punto en que puede influenciar otro a Dios, él debiera humillarse todo el tiempo, constantemente. 34. Y vemos que este rey murió en vergüenza, leproso. Entonces él fue una lección para el joven profeta de no poner sus esperanzas en ningún hombre, sino solamente poner su mirada en Dios. Cuando él empezó a poner su mirada en un hombre como ejemplo, este hombre falló, aunque siendo un buen hombre. Así que esto es una lección para nosotros en esta noche, que debemos mantener nuestras mentes en Dios, sin importar qué hombre sea, ya sea cardenal, sacerdote, profeta, lo que pudiera ser, él no es inmune a los errores e incluso a la muerte y al pecado. Pero hay uno que sí es, y ese es Jesucristo. Él es el único. Por medio de esto, Isaías aprendió una lección, que Dios es el que coloca a su hombre en su lugar. Párrafo 35. Un hombre no tiene derecho a levantarse y decir, pues yo me ganaría la vida fácilmente si fuera ministro. Creo que estudiaré el ministerio. Creo que haré esto, aquello o lo otro. Yo creo que si puedo imitar este don que Dios ha dado eso, yo tendría grandes campañas y lo demás. Hoy día vemos mucho de eso. Pero cuando uno se da cuenta, Isaías encontró aquí una lección, y es que Dios mismo es el que coloca a su hombre. Dios es el que lo hace, la colocación. Y él nunca hizo a ese hombre un sacerdote. Él lo hizo rey, y él debía permanecer como rey. Él no debía tratar. Isaías aprendió aquí que uno no debe tratar de tomar el lugar de otro. 36. Entonces, cuando él vio que este gran héroe había llegado a esta desgracia y cayó y murió, entonces Isaías sintió que casi todas las esperanzas se habían perdido. Entonces fue al templo un día para consultar esto con el Señor. Y fue allí donde le sobrevivió la visión. En el templo vio a aquel que debía estar mirando todo el tiempo. En el templo él vio una visión a Dios sentado en alto sobre un trono, exaltado arriba en los cielos, y su séquito estaba con él. En esta visión que él vio, su trono estaba alto y sublime, muy por encima de todo dominio terrenal. Dios es ese a quien él debía mirar cuando estaba en la visión. Y entonces notamos esto, que los serafines celestiales estaban volando de un lado a otro en el templo. Ahora, los serafines, realmente la palabra hebrea allí es quemadores. Ellos eran los que ofrecían el incienso y el sacrificio. Es simplemente un orden superior de ángeles, los que preparan el camino para el pecador con tal de que haya un sacrificio. Y estos serafines en particular, estos quemadores, tenían un oficio especial. Ellos permanecían allí en la presencia de Dios. Ellos son igual que los querubines y están allí en la presencia de Dios. Párrafo 37. Y cuando este profeta sintió el Espíritu de Dios sobre él y abrió sus ojos, fíjense, él había nacido para ese propósito, que cuando abrió los ojos fue como salir de aquí y entrar a una tierra como si estuviera soñando. Y él vio el trono de Dios alto y sublime. Y cuando miró en el templo y estos serafines estaban volando de un lado a otro a través del templo, clamando, ¡Santo, santo, santo es Jehová Dios! Santo, santo es Jehová Dios. ¿Qué cambio y qué influencia debió haber tenido este sobre este joven profeta? Cuando él vio el fracaso del hombre, y aunque buenos hombres fallarían, pero ahora él ve a Dios y vio a esos serafines.
Y fíjense en la cubierta tan especial que tenían estos serafines. Ellos estaban cubiertos con dos alas sobre sus rostros, dos alas sobre sus pies y con dos alas más volaban. Dios es santo completamente. Piensen en ello. Aún los ángeles tienen que cubrir sus rostros santos para pararse en la presencia de Dios. Párrafo 38. Yo me pregunto, mi hermano, me pregunto mi hermana, si nosotros miráramos eso, cuando los ángeles santos tienen que cubrir sus rostros para pararse en la presencia de Dios en reverencia y respeto, pero hoy día hallamos a personas que se dicen ser cristianos y no tienen nada de respeto para Dios, ni para su palabra, ni para su pueblo, ni para su ministerio, ni para nada. ¿Dónde van a aparecer en la resurrección? La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si los serafinas, el más alto orden de los ángeles que están allí junto al propiciatorio, los quemadores del sacrificio tenían que cubrir sus rostros santos para estar en su presencia, y aquí estaban ellos. Dios estaba sentado allá en su trono y estos querubines volaban de un lado a otro, clamando de día y de noche: Santo, santo, santo es Jehová Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Fíjense, ellos con dos alas cubrían sus rostros. ¿Y por qué? 39. Hoy día nos damos cuenta que por cuanto la gente no tiene reverencia. Ellos vienen a la iglesia, la gente viene a la iglesia y se comporta mal, se ríen, hablan, se burlan, se sienten donde el evangelio está siendo predicado. Y no tienen reverencia en lo absoluto. Y lo ven a uno en la calle y con uno no espera respeto de parte de la gente. No deben hacer eso. Pero sin embargo, eso muestra dignidad cristiana. Cuando menos honrar a la gente diciéndoles buenos días, hermano, o lo que usted desee decir. Algunos gritan: hola, predicador, eso es tan común. Recuerden, Jesús dijo: ¿cómo lo hacéis a estos? A mí lo hacéis. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe al que yo he enviado, lo recibe a él. Ven, así como lo hacéis a ellos, a mí lo habéis hecho. Y la irreverencia, ¿saben ustedes lo que es? Ellos no están conscientes de la presencia de Dios. El mundo ha llegado a ser tan común y la religión ha llegado a estar en un nivel tan bajo que ya no hay respeto, igual que ha sido siempre. Párrafo 40. Miren a esos soldados. Podríamos pensar esta noche, ¿qué cosa tan descabellada y horrible fue que aquellos soldados pusieron un trapo sobre el rostro de nuestro Señor Jesús para burlarse de él siendo un profeta y que podía conocer los secretos del corazón? Ellos pusieron un trapo sobre su rostro y lo sacaron allí a un patio y tomaron un palo y lo golpearon en la cabeza con eso. Y luego se lo pasaron unos a otros y dijeron: si tú eres profeta, profetiza ahora y dinos quién de nosotros te golpeó. ¿Ven ustedes? Sin ningún respeto en absoluto, ellos no pudieron sentir nada de virtud. Pero aquella mujercita, con la fe suficiente que pudo tocar su manto, ella obtuvo sus deseos. ¿Ven ustedes? Nosotros tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 41. Estos cinco sentidos en los que vivimos, eso es simplemente un mundo pequeño de nuestra propiedad. ¿Ven? Pero Dios, eso es
Estos nos fueron dados solamente para hacer contacto con nuestro hogar terrenal. Pero hay sentidos más allá de eso, en otras dimensiones. Y Dios siempre está presente. Si tan solo pudiéramos recordar eso. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. En este edificio esta noche está Jesucristo. En este edificio, en esta noche, hay huestes de ángeles, miles de ellos reunidos alrededor. Ustedes no los ven, pero pueden sentir la influencia de ellos, diciéndoles a ustedes que ellos están aquí. Si eso no es así, entonces las escrituras no son ciertas. Y si las escrituras no están correctas, entonces Dios no está correcto. La Biblia dice que los ángeles de Dios están acampados. Ellos no se van. Ellos se quedan cerca de los que le temen. 42. Jesús dijo, donde estuvieren dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso entonces lo hace a él estar en un mundo que nosotros no podemos ver, que nuestros cinco sentidos no captan. Jesucristo está aquí presente, si pudiéramos estar conscientes de eso. Y recuerden, no solamente aquí, sino cuando usted va caminando por la calle, donde quiera que usted está. Ustedes que profesan ser creyentes y que temen al Señor, recuerden, los ángeles de Dios están moviéndose con ustedes a donde quiera que ustedes están. Ellos observan todo lo que ustedes hacen, cada pensamiento que pasa por su mente, y ellos saben todo acerca de ustedes. Por lo tanto, debemos estar conscientes de eso. Si no estamos conscientes de eso, entonces ustedes actúan de cualquier manera. Así que la gente hoy, en su mayoría, mucha gente no está consciente de la presencia del Señor Jesús. Y es por eso que ellos, nosotros, tenemos estas cosas que tenemos aconteciendo hoy, que no son correctas. 43. Si tan solo pudiéramos hacer como dijo David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. A mí me gusta eso, amén. El Señor está siempre delante de mí. A donde Él vaya, le seguiré. Y yo estoy consciente que a donde quiera que yo voy, en otras palabras, David dijo que Jehová va delante de mí. No te dejaré ni te desampararé. Dijo Jesús, he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Él no puede dejarnos. Él prometió no hacerlo. Ese es el mero objetivo de estas reuniones. Ese es el objetivo, mis hermanos. Al mantener mi ministerio fuera de las denominaciones, es para tratar de hacer que la gente entienda que Jesucristo aún está vivo y está aquí para cada creyente, para cada denominación que le crea, o mejor dicho, la gente en esas denominaciones. Jehová está delante de mí, dijo David, y no seré conmovido. 44. Ahora fíjense. Ellos tenían dos alas sobre sus rostros para estar en la presencia de Dios, porque allí era que ellos ministraban. Y si ellos tenían que cubrir sus rostros santos para ministrarle a Dios, ¿qué clase de persona debiéramos ser un predicador? ¿Cómo deberíamos cubrir nuestro rostro en vergüenza? ¿Cómo deberíamos vivir? Dios es santo completamente. Nosotros debemos conscientemente, todo el tiempo, recordar eso. Fuera de la gracia de Dios, somos completos pecadores.
pero la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. 45. Ahora, ellos tenían dos alas sobre sus pies. Eso representa humildad, como Moisés. Moisés no estaba muy interesado en la humildad hasta cuando se encontró con Dios en esa zarza ardiente. Pero cuando realmente vio que esto era Dios, y el hecho de que esta luz habló la palabra de la promesa, ¿lo están captando? Ellos sabían, y Moisés sabía, que el tiempo estaba a la mano para la liberación. Y aquí viene descendiendo un ser sobrenatural y repite diciendo: yo recuerdo mi promesa para Abraham, Isaac y Jacob y Moisés. Perdón, y Moisés se quitó los zapatos. Humildad, su fundamento entero. Él se quitó los zapatos. 46. Pablo, cuando él vio ese mismo ángel de luz encima de él y lo llamó Señor, él cayó al polvo de la tierra. Él lo reconoció. La humildad, ya no soy. Con razón Isaías pudo clamar: ¡ay de mí, pues he visto a Jehová, Dios de los ejércitos! Aunque era un profeta. Y aunque Pablo, siendo un gran hombre, un erudito, pero cuando entró en la presencia de Dios, él se humilló. Y cuando Moisés entró en la presencia de Dios, él se humilló. Él era un profeta. Él respetó a Dios, la palabra. Fíjense en Juan el Bautista. Cuando Juan estaba parado en la ribera, después de bautizar a la gente, él miró y vio esa misma luz descendiendo del cielo. Él clamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él se humilló y Jesús entró al agua con él. 47. Ahora, aquí está una pregunta que me hicieron el otro día. Tal vez surja en la mente de ustedes cuando Jesús entró al agua y Juan dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mire, un hermano mío bautista, anciano, que el doctor Roy Davis, solía decirme, él puso sus manos sobre mí cuando me ordenó en la iglesia misionera bautista. Él dijo: Billy, lo que sucedió. Yo le pregunté acerca de eso. Él dijo: esto es lo que sucedió. Fíjate, el mismo Juan no había sido bautizado. Así que Jesús bautizó a Juan. Y entonces Juan vino y a su vez bautizó a Jesús, ya que Jesús no podía bautizar a Juan antes que él fuera bautizado. Bueno, yo pensé que eso sonaba bien. Pero un día, hace como 2 años allá en el bosque donde yo estaba sentado, el Espíritu Santo bajó la luz y entonces vi lo que era cuando él lo reveló. 48. Mire, aquí está la razón. Vean, allí estaban las dos personas más importantes sobre la tierra. Ahí estaba Juan el profeta, ahí estaba Jesús el Mesías. Y ellos, los dos hombres que tenían el mensaje del día, se encontraron cara a cara en el agua, cuando sus ojos se encontraron. Y Juan, en humildad, dijo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le dijo: deja que así sea. Eso es correcto, porque así nos conviene. ¿O es necesario? Convenir significa ser necesario. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Jesús siendo Dios, Juan siendo el profeta. Jesús supo rápidamente cuando él dijo eso, siendo Juan un profeta a quien venía la palabra. Supo que él lo entendería, porque el sacrificio, de acuerdo con la ley, tenía que ser lavado antes de ser presentado. Y Jesús tenía que ser bautizado antes de ser presentado. Él dijo:
Deja ahora. Eso es correcto, porque así conviene, es necesario, que cumplamos toda justicia. 49. Oh, si pudiéramos tomar eso como texto por unos minutos. Y vemos que hoy, como creyentes de la luz en la hora en que vivimos, es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario para una iglesia pentecostal que cumplamos toda justicia, siendo que hemos sido llamados por el Espíritu Santo. No conviene que nos separemos de otros hermanos. No conviene que nos denominemos y no tengamos más nada que ver con nuestro hermano que ha recibido el Espíritu Santo igual que nosotros lo recibimos. No es conveniente para nosotros. Cuando vemos a Dios moverse y obrando y haciendo exactamente lo que Él dijo, y porque la persona no esté vinculada con nuestra organización, que nos portemos mal, eso es indecoroso. No es correcto. Nosotros debemos ser cristianos, debemos ser caballeros, debemos ser hombres y personas temerosas de Dios. Deberíamos estar listos para extender la mano y darle a cualquier hombre un apretón de manos y estirar la cobija del lado de su cama también. Sí, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora sabemos que Él... 50. La razón es que Él era el sacrificio. Y Juan lo sabía, pues él vio esa luz sobre él. Y Juan se humilló a sí mismo, siendo el hombre más grande hasta esa hora. Pero cuando vio a este gran Señor Jesús viniendo, él dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Pero cuando él le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, Juan entonces se volteó sabiendo, como siervo de Dios, como profeta, él debía cumplir la palabra de esa hora, ya que él sabía que ese era el sacrificio. Él acababa de decirlo. Ahí viene el Cordero de Dios, el Cordero de Sacrificio, que va a quitar los pecados del mundo. Y el cordero tenía que ser lavado en la fuente antes que fuera presentado al sacerdote. Amén. Es necesario que nosotros cumplamos toda justicia cuando ustedes toman el nombre de Jesucristo. Apártese de pecado todo hombre o mujer que toma el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: hoy día nuestras confesiones han empezado a convertirse como en yo no sé, como en algún enigma o algo. Nos arrodillamos y elevamos una oración como de 2 minutos y volvemos a levantarnos. Hacemos algo malo y decimos: oh Señor, tú sabes que yo no quise hacer eso, pero aleluya, yo estoy bien. Y seguimos. No, eso no es, hermano. Usted tiene que tener un arrepentimiento piadoso. Usted tiene que confesar esa cosa. Usted tiene que enmendarla. Usted no puede hacerlo. Jesús dijo: si vas al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, anda a él primero antes de presentar tu ofrenda aquí. Reconcíliate con tu hermano. Bien, es necesario para nosotros que cumplamos toda justicia. 52. Y ustedes, mujeres con cabello corto, cortado, ¿saben qué? Es necesario que se deje crecer el cabello y se comporte como una dama. Ustedes que usan pantaloncitos cortos, quítenselo y pónganse vestidos. Es necesario que se comporten como cristianas. Eso es correcto, porque la Biblia dice que es incorrecto. Una mujer no debería hacer eso. Y ustedes, hombres que están fumando cigarrillos, eso no conviene. Y ustedes, hombres que están permitiendo que sus esposas hagan eso, y luego dicen que son hijos de Dios, que son hombres. El gran voto que se toma en la ceremonia matrimonial: amar, honrar y obedecer.
ha desaparecido en América. Las mujeres tienen la preferencia. Bueno, en todas partes ella tiene la preferencia. La Biblia dice que ella la tendría de esa manera. 53. Dicen que las mujeres son las conductoras más cuidadosas que tenemos en el país. Eso es incorrecto. Mi hijo y yo, al cruzar la nación de punta a punta, mantenemos un registro y cada vez que hay lo que llamamos errores cometidos en la carretera, si es un hombre, lo ponemos bajo hombre y mujer bajo mujer. Y de 300 errores a través de la nación, hubo 281 de ellas que eran por mujeres. ¿Y en qué se basaron ellos? En los reportes que entregaron. Ciertamente esos policías no van a arrestar a esas mujeres atractivas si consigue un número de teléfono. Ellos no las entregarán, no la entregan a la policía, las dejan ir y esa es la razón. Ven ustedes, la cosa ha llegado a ser un mundo de la mujer. La Biblia dice que sería de esa manera, exactamente. Y el predicador en el púlpito es casi lo mismo. Él tiene miedo de decir algo en contra. Párrafo 54. Pero es necesario que cumplamos toda justicia. En alguna parte tiene que ser dicho. No busque usted su fama y popularidad aquí. Usted es un prisionero de amor del Evangelio de Jesucristo y está ligado a un bebé. Usted es un prisionero de él y no puede decir otra cosa sino lo que el Espíritu Santo diga y predicar lo que es correcto. Así es, usted se convierte en un prisionero de amor para él. Entonces a usted no le importa lo que sea, usted tiene que cumplir toda justicia. Un ministro debería hablar de eso, especialmente ustedes, gente pentecostal, que saben que no deben dejar eso pasar de esa manera. Párrafo 55. Miren, ¿no? Hace mucho un hombre muy famoso vino a mí y dijo, ¿por qué no deja en paz a esas mujeres? Dijo, venga acá, yo quiero poner las manos sobre usted y orar por usted para que usted siga adelante y continúe orando por los enfermos. Dijo, pues la gente lo considera a usted un profeta. Dije, yo nunca dije que era profeta. Él dijo, pero la gente lo considera a usted como tal. Dijo, usted debería estar enseñando a esa gente a cómo recibir grandes dones espirituales. Y yo dije, eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Dijo, no decirles acerca de ellas cortarse el cabello y esto y aquello y lo otro. Yo dije, dijo, usted debería estar enseñándoles cosas grandes y superiores. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera se saben el abecedario? Eso es correcto. Ustedes tienen que empezar desde algún lugar, así que bajen hasta la base y edifiquen desde allí. No traten de comenzar por la parte de arriba. Ustedes no tienen ningún fundamento. Y ese es el problema hoy en día, hermanos. Ellos no toman esto. Conviene que cumplamos toda justicia. Fíjense ahora en estos ángeles. 56. Y Juan el Bautista, Pablo y otros, cuando ellos vieron la gloria de Dios y esa luz, ellos se inclinaron ante ella. Ellos, sí, ellos lo honraron, la respetaron, pues se humillaron a sí mismos. Y aún estos ángeles que ministran en su presencia cubren sus pies y cubren sus rostros. Oh, hermanos, ahora fíjense rápidamente, ahora, él tenía dos alas más. Y con esto él podía ponerse en acción. 57. Miren, ¿qué siervo tan verdadero es ese de Dios? Sabía, le mostró al profeta cómo debería ser su siervo dispuesto. ¿Qué debería ser ese siervo dispuesto? Miren, estos siervos miran a... Él puso la mirada en un hombre aquí sobre la tierra y vio el fracaso que tuvo. Entonces Dios le mostró un reino en el cielo. Un trono. A ese es que tenemos que mirar. Luego le mostró lo que debiera ser un verdadero siervo que servía en su presencia. Y aquí estaban entonces esos serafines, cubrieron sus rostros santos, cubrieron sus pies y con dos alas ellos entraron en acción. Reverentes, humildes y en acción. Amén.
Si eso no es un siervo bien dispuesto, yo no sé qué es. Reverente, humilde y en acción. Oh, hermanos, les digo. 58. Cuando la mujercita junto al pozo, perdón, cuando ella reconoció ese don de Dios y que este hombre que le había hablado era el Mesías, eso verdaderamente la puso a ella en acción de inmediato. Ella se olvidó del cántaro. Corrió a la ciudad diciendo: Venid, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el propio Mesías? ¡Oh, qué acción en la que ella entró! Pedro, cuando él lo tomó a él en su palabra, como hablábamos esta mañana allá en la barca, se fijaron. Cuando Pedro tomó la palabra de él y echó la red allá y atrapó esa gran cantidad de peces, la mitad de peces, Pedro rápidamente dejó la red y entró en acción. Antes de hacer eso, él cayó postrado delante del Señor y dijo: Oh Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Si esas no son las mismísimas palabras como que dijo el profeta Isaías: Ay de mí, pues he visto al Señor Dios y soy un hombre de labios inmundos. Párrafo 59. ¿No ven lo que hace la presencia del Señor con los verdaderos creyentes? Nosotros ni tan siquiera queremos confesar, solo queremos decir. Bueno, nosotros somos pentecostales, somos bautistas, somos presbiterianos y seguimos viviendo así. Pero un verdadero y genuino siervo de Dios se humilla en la presencia de Dios. Él no la critica. Miren quiénes fueron los que criticaron al Señor. Los fariseos, el sectarismo. Ellos fueron los que lo criticaron. Pero aquel hombre que realmente estuvo dispuesto a ser su siervo se humilló y entró en acción. Jesús dijo: Síganme y os haré pescadores de hombres. Cuando él vio que ese realmente era Dios, él entró en acción. Párrafo 60, por último. El ciego que fue sanado, dice la Biblia, que divulgó la fama de él por toda aquella tierra. Él entró en acción cuando se dio cuenta que Dios tenía un representante aquí en la tierra que podía abrir los ojos de un ciego y anduvo testificando y dando alabanza a Dios. Y los fariseos lo agarraron y lo que le iba a suceder. Y como dije esta mañana, pues dijo él: Yo no puedo explicar ni discutir teología con ustedes, pero esta cosa sí sé que antes que yo era ciego, mas ahora veo. Él estaba en acción. Ciertamente, pues había divulgado su fama por todas partes. Y a veces usted quizás no sea un ministerio, perdón, un ministro, para divulgar la fama de él. Pero su vida divulgará la fama de él si usted tan solo vive de la manera correcta. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Influencia, párrafo 61. Esa gente pobre en Pentecostés, aquel grupo de pescadores y recaudadores de impuestos y demás, con empleos humildes, ellos subieron allí con una promesa de Dios y esperaron en el aposento alto durante 10 días. Y de repente vino un estruendo desde el cielo, como de un viento recio, que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y ellos entraron en acción, porque habían visto una promesa de Dios manifestada. Les fue vindicada a ellos la promesa de Dios, y eso los puso en acción. Cuando esta promesa fue cumplida, eso los puso a ellos en acción. 62. Amigo, permítame decir esto. Lo que hemos visto en el último año o dos en el reino de Dios debiera poner en acción a todo cristiano nacido de nuevo. Pero la cosa es que nosotros no lo respetamos para darnos cuenta que es de Dios. A nosotros lo que nos gusta
es ver cositas que nos den alguna sensación. Nos gusta sentirnos bien, nos gusta hacer estas cosas, pero cuando es cuestión de respetarlo de veras y de creerlo con todo nuestro corazón, entonces nos pone en acción. 63, sí. Cuando el ángel se encontró con María aquella mañana camino al pozo y le dijo que ella iba a tener un bebé sin conocer varón, eso la puso a ella en acción. Ella fue rápidamente a decirle a todo el mundo que iba a tener un bebé sin conocer varón. A ella no le importaba lo que dijera la gente. Ella de veras se había encontrado con un ángel de Dios y eso la puso en acción. Ella estaba consciente que el Espíritu Santo estaba sobre ella, creando en ella una vida. Oh, si tan solo pudiéramos darnos cuenta de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, creando en nosotros una fe, intentando presentarse en dones y maneras tan distintas para crear una fe para una iglesia raptada. Eso debiera ponernos en acción. Pero me pregunto si quizás estamos haciendo las cosas de la manera como Él las desea, con reverencia y humildad. La columna de fuego en estos últimos días debiera poner a toda la iglesia en acción, siendo ella vindicada con las señales de su venida a la mano. 64. Israel ha regresado a su patria. Jesús dijo que cuando la higuera eche sus retoños, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Cuando Israel regrese a su patria y llegue a ser una nación, esa generación vería la venida del Mesías. Recibí un artículo de un rabí en Palestina el otro día que fue muy sobresaliente. Hay una vid pequeña que ha crecido en Palestina este año que no se había visto allí por cientos y cientos y cientos de años y ha sido predicho por los judíos que cuando esa vid vuelva a crecer, el Mesías está en camino. 65. Los magos que vinieron de Babilonia y ellos estaban estudiando los astros. Eran astrónomos y mientras estudiaban los astros se dieron cuenta que estas tres estrellas se alinearon. La estrella de Can, Zen y Jafet, bajo la cual nacieron. Se alinearon y ellos sabían. Esos creyentes científicos observaban los cuerpos celestes, cómo se movían, y cuando vieron a esas estrellas formarse en línea sobre Jerusalén, lo cual, si ellos estaban en Babilonia, ellos miraron directamente hacia Jerusalén, hacia el oeste, para verlo. Y cuando vieron eso aparecer, ellos sabían que cuando esas estrellas se alinearan la una con la otra, el Mesías estaba sobre la tierra. ¡Gloria! 66. Cuando vemos a Israel volviendo a casa y al Espíritu Santo siendo derramado en las iglesias, las noticias ecuménicas en cuanto a unirse y el concilio de iglesias y demás, y el catolicismo romano y el protestantismo uniéndose, el Mesías va a venir para arrebatar a su novia. Y Dios está enviando dones para tratar de crear en nosotros una fe que nos sacará de aquí algún día en un rapto, sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, resucitando a los muertos. Grandes señales arriba en los cielos, ángeles viniendo en constelación y los científicos mirándolo. Fue predicho meses antes de que sucediera. Allí estaba. Ahí está la revista, en la revista. Fue dicho meses antes de que sucediera. Siete ángeles descendieron y dijeron, la revelación completa del misterio de Dios de los seis sellos sería develada. Y ahí estaba exactamente como él dijo. Predijo antes de que sucediera. Ellos miran alrededor y encuentran toda clase de cosas místicas y les llaman seres sobrenaturales de alguna especie. Les llaman platillos voladores, señales
espantosas en los cielos, en la tierra. Señales. Las señales nos indican que la venida del Señor Jesús está a la mano. 67. Miren, una pequeña viña está creciendo. Israel es una nación independiente. Ella tiene su propia nación, su propia bandera. La antigua estrella de David de seis puntas, la bandera más antigua en el mundo, está ondeando nuevamente por primera vez en aproximadamente 2.500 años. Ellos tienen su propio ejército, tienen su propia moneda, están cerca, representados en las Naciones Unidas. Ellos son una nación por primera vez en 2.500 años. Y mientras ellos se estaban reuniendo en... Yo tengo una cinta de eso, una película, la llamamos 3 minutos para la medianoche. Y allí le preguntaron a esos judíos, al traerlos, ancianos, sobre sus espaldas cargándolos, ellos les preguntaron, ¿vinieron ustedes a morir en su patria? No, nosotros vinimos a ver al Mesías, amén. Cuando uno puede ver esas preguntas, ese es el calendario de Dios, de que el Mesías está a punto de aparecer. Oh, hermanos, nosotros debiéramos ser humildes. ¿Cómo debiéramos ser reverentes? ¿Cómo es que debiéramos estar en acción, haciendo lo que podamos para lograr que cada alma sea salva, esparciendo semillas de derecha a izquierda y haciendo todo lo que podamos? Pero en algún lugar, pero en lugar de eso, decimos, gloria a Dios, no siento ganas de ir esta noche, pues yo creo que me quedaré en casa y veré este programa de televisión tan bueno esta noche. Es servicio de oración, pero una iglesia de la Odisea dormida, rica. Oh, hermanos, allí lo tenemos. Eso debería ponernos en acción. 69. Nosotros, como el profeta, hemos visto el resultado de la exaltación propia de las denominaciones. Nosotros vemos que eso es exactamente lo que ha sucedido en la iglesia hoy en día. Lo mismo que vio Isaías. Él vio a un hombre que, a pesar de que había sido honrado por Dios, no obstante lo vemos. Él vio que se enalteció a sí mismo y fue herido con lepra. Nosotros hoy vemos la misma cosa. Denominaciones que se han exaltado ellas mismas. Nosotros somos el grupo más grande. Tenemos más miembros que los demás. Exaltación propia. Vean cómo los hiere la lepra de incredulidad y son echados fuera. Entonces debiéramos haber mirado para ver una visión del cielo que nos mostrará a Jesucristo entre nosotros. Su palabra prometida que Él lo haría, sí Señor, y ser influenciados no por algún sistema hecho por el hombre, sino influenciados por Dios mismo. 70. Los encontramos así como Usías, perdiendo su posición en la palabra, porque la han canjeado por credos, tratando de hacer como hizo Usías de antaño. Tratan de tomar el lugar del oficio ungido detrás de la plataforma y rechazan la verdadera palabra de Dios. Ellos no tienen ningún negocio allí, como no tenía Usías en eso. Junto a ese altar, con el incienso, un hombre que reclama ser cristiano y niega los hechos de la palabra, no tiene más negocio en el púlpito que el que tenía Usías con ese incensario. Un hombre que reclame ser bautizado con el Espíritu Santo y bendecido por Dios y que se para y niega esa Biblia y la verdad de ella, cambiándola por un credo o algo, él está tan lleno de lepra, de pecado e incredulidad como lo estuvo Usías. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje Influencia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1963. Párrafo 71 dice, Él fue dispuesto depuesto del oficio
Pero estos tratan de cumplir ese oficio por medio de lo intelectual. Yo soy el doctor PhD, LLD, fulano de tal. Vean, ellos tratan de tomar eso y sustituir educación en lugar de la unción del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, un hombre puede tomar esa Biblia y alguna gran institución puede explicarla y desglosarla y exponerla aquí y arreglarla para hacer que se vea bien bonita para usted. Eso es intelectual. Eso es debido a que él estudió y estudió de estos ángulos y demás para saber cómo juntarla. Pero déjenme decirles algo. Cuando Dios desciende y entra en su palabra, él no solamente la junta, él la manifiesta allá afuera y la hace vivir, y la vindica y la prueba de que es la verdad. Esa es la verdad de la palabra. Eso es cuando Dios mismo lo dice. 72. Esa visión afectó al profeta. Oh, los efectos que tuvieron sobre él la visión. Hizo que el profeta... Ahora recuerden, él había estado mirando a un hombre, pero cuando él vio algo real, él había observado la vida santa de un hombre. Él lo vio fallar, la vio contraer lepra y morir. Y ustedes están mirando la misma cosa en sus denominaciones. ¿Ven a dónde se han ido cada una de ellas? Miren este gran movimiento ecuménico. Si una iglesia no está en este movimiento ecuménico, a la hora de una emergencia, esa iglesia no podrá ser usada como iglesia. Y ningún ministro podrá ministrarle a alguien, ya que él será sentenciado a muerte por hacerlo. Si él no ministra alguna bendición a la gente fuera, él está con el movimiento ecuménico. Eso está exactamente en los escritos de hoy por los luteranos. Se me olvida el nombre. ¿Ven? Eso es correcto. No se podrá adorar en su iglesia. Ella será convertida en un almacén. Vean la marca de la bestia entrando ya en vigencia y la estamos mirando. El tiempo. Oh, eso debiera poner a la iglesia en acción. Ciertamente debiera hacerlo. Fíjense ahora en los efectos de la visión, lo que le hizo al profeta. Hizo que él, después de observar a ese hombre y ver que falló, él vio a Dios enojado con ese hombre y se apartó de él y le hirió con lepra. 73. Entonces él fue al templo para decir, Señor Dios, yo sé que tú eres Dios y yo he estado mirando la cosa incorrecta. Y entonces Dios le mostró una visión. Y no solo una visión, pero la visión fue vindicada, ya que en sus medios estaban los serafines volando de un lado a otro. Incluso la voz de ellos al unirse estremeció el edificio, los quiciales del templo. Y entonces, ven, él vio algo real. Y sin embargo, él era un profeta. Él era un él. El profeta es a quien viene la palabra. Pero él nunca había entrado en tal esfera, solo lo que había estado mirando a su héroe, Usías, mirando al pastor, a ese gran individuo. Y cuando él vio el fracaso allí de la palabra y vio a la palabra reprender al hombre porque estaba usurpando un oficio en el cual él no tenía ningún negocio, entonces, ¿qué sucedió? Él miró hacia arriba y vio al Señor. 74. ¿Pueden leer entre líneas? ¿Pueden ver lo que estoy diciendo ahora? El Señor Jesús que prometió, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. El mismo Dios que escribió la Biblia dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Entienden a lo que me refiero? Entonces ese hombre de corazón sincero vio la gloria de Dios, es decir, la vio en acción. Y él clamó como pecador y confesó ser un pecador. Nunca antes había visto algo tan real así. Él confesó que era un pecador. ¿Qué sucedió luego? Cuando el profeta estuvo dispuesto a confesar, entonces vino la verdadera limpieza. Hasta que la gente esté dispuesta a confesar, no hay necesidad de tener estos servicios de sanidad. Si usted confiesa sus pecados, confiesa su incredulidad,
confiesa las cosas que está haciendo mal, Dios entonces puede hacer algo. Pero hasta que no haya una confesión, no puede hacer, haber limpieza. Párrafo 75. Y tan pronto Isaías dijo: ¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y habito en medio del pueblo con labios inmundos! Entonces vino el querubín con el fuego. Se fijaron, Dios en ningún momento usó un seminario para limpiarlo. Él no usó un libro de leyes para limpiarlo. Él lo limpió con fuego. Dios siempre limpia a sus siervos cuando está a punto de ponerlos en servicio con el Espíritu Santo y fuego. Dios limpia con fuego, no con lirios, ni con educación, ni con concepto intelectual, ni con denominación, sino es con el fuego del Espíritu Santo que Dios limpia a sus siervos. 76. Entonces, fíjense, luego después de la confesión, después de la limpieza, entonces vino la comisión. Entonces fue la comisión, después de confesado y limpio, fue entonces que él limpió. Isaías le respondió a Dios y dijo: Heme aquí, envíame a mí. Una vez que fue limpiado, que confesó, que fue limpiado con el fuego, entonces ese limpio Isaías estaba listo para trabajar. Él estaba listo para ser un ejemplo. Él ya estaba listo para poner su vida, para que otros pudieran ser influenciados por medio de él. Pero hasta que lo confesó, hasta que fue limpiado, él entonces era una influencia muy mala, simplemente como un títere del rey. 77. Miren, él está limpio. Él ya está confesado y purificado y llamado y comisionado para ser un profeta. Y Dios le permitió escribir la Biblia entera en 66 libros de la Biblia. Hay 66 capítulos en Isaías. Él comienza en Génesis, a la mitad del libro vino Juan el Bautista y sigue hasta el reinado milenial en Isaías 65 y 66. Eso es correcto. El Apocalipsis. Él escribió un bosquejo completo de la Biblia. ¿Por qué? Porque él se humilló cuando vio la presencia de Dios. ¿Qué hizo él? Después de que él hizo eso y se humilló y fue limpiado y apartado y limpiado y comisionado, él ha influenciado a millones de personas. Aquí está su libro. Aquí está el escrito de Isaías que ha influenciado a hombres desde aquel tiempo hasta ahora. Su influencia sigue adelante. La Biblia dice, sus obras le siguen. Así como el Espíritu Santo le dijo a Juan en Apocalipsis, o mejor dicho, en la isla de Patmos, es necesario que aún profetices delante de reyes, naciones y pueblos. El libro de Apocalipsis aún está profetizando. Ellos descansan de sus labores, pero sus obras le siguen. La influencia que ellos tuvieron aún le sigue. Bien, ciertamente así es. Párrafo 78. Y miren, hoy día encontramos la misma cosa, influencias. Nosotros tenemos que influenciar. Antes de que podamos influenciar, nosotros tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que estar limpios, tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos a nosotros mismos y saber. Solo continúen imaginándose y dense cuenta de lo pequeño que son. Ustedes no son nada. Yo no soy nada. Y ninguno de nosotros es nada. Pero Él lo es todo. Él es digno de toda alabanza. Oh Cordero de Dios, lo que necesitamos es volver al templo. Necesitamos volver al altar de Dios y para hacer un altar en nuestros propios corazones, donde podamos rendirnos a nosotros mismos y entonces veremos al Señor Dios de los ejércitos descender en estos últimos días y hacer lo que Él hizo cuando estuvo aquí primero. Entonces ustedes lo entenderán y clamarán: ¡Ay de mí! Cuando el carbón de fuego hubo tocado al profeta, haciéndolo tan puro como puro pudiera ser, cuando la voz de Dios dijo: ¿Quién irá por nosotros?
Él entonces respondió: Maestro, heme aquí, envíame a mí. Párrafo 79. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Cantémoslo. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla. Y yo seré pronto en responder. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla. Y yo responderé. Señor, envíame a mí. Escuchen, amigos. Millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Escuchen su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Rápidamente responde, Maestro, heme aquí. Habla ahora, mi Señor, habla, mi Señor, habla y seré pronto en responderte. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y yo responderé, Señor, envíame a mí. Para 80, por último, ¿le aman? La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros ahora. Solo un momento y tararemos este. El hermano Branham comienza a tararear. El carbón de fuego hubo tocado al profeta. Tararemosle ahora. La congregación tararea mientras el hermano Branham sigue cantando. Haciéndolo tan duro como pudo, como puro pudiera ser. Cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Él entonces respondió, Maestro, heme aquí, envíame a mí. Habla, mi Señor, habla y seré pronto en responderte. Habla, mi Señor, habla y yo responderé, Señor, envíame a mí. Amén, hermanos y hermanas. Para finalizar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 3 de agosto del año 1963, de hermana Reina, los párrafos 81 al 92. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, influencia. Párrafo 81. Padre Celestial, estamos esperando una limpieza de toda incredulidad, pues ciertamente hay millones hoy que en pecado y vergüenza están muriendo. ¿De qué sirve, Señor, que profesemos sin tener lo que profesamos tener? ¿De qué nos sirve tratar de imaginar con nuestros intelectos de que algo ha ocurrido cuando realmente sabemos que no ha ocurrido? Nuestro Padre Celestial, te rogamos que nos limpies ahora de toda nuestra incredulidad y de todas nuestras cosas carnales de la vida para que seamos limpiados por la sangre del Señor Jesús. Este grupo aquí en Chicago, por medio de esa visión la otra mañana, Señor, yo sé que hay parte de esa novia esperando aquí y no sé exactamente cómo alcanzarla, Señor. Yo simplemente estoy sembrando semillas en donde quiera que puedo. Te ruego, Dios, que si hay aquellos aquí en esta noche que no tienen esta experiencia, que ellos nunca han estado ni han visto el verdadero reino de Dios siendo manifestado, que nunca han sentido los resultados de ello y ver sus vidas cuadrar con toda la palabra y pueden, y así sucesivamente, Señor, concede que esta noche sea la noche en que ellos lo hagan. Concédelo, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 82. Ahora, con mucha reverencia, yo estoy seguro que ustedes me conocen lo suficiente, o eso espero. Yo no soy un fanático. Si lo soy, yo no lo sé. Y yo no creo que Dios honre a los fanáticos. Todos estos años y en el campo, algo hubiera sucedido. Yo soy su hermano, pero yo sí creo con todo mi corazón que, miren, yo no puedo decir que el Señor me lo dijo, pero yo creo que esta generación que está viviendo ahora presenciará ese rapto. Yo creo que está así de cerca. Yo no puedo ver que quede nada más nada. ¿Ven? Ya todo ha llegado a su lugar.
¿Recuerdan la última cosa que aconteció antes que Sodoma fuera quemada? El Señor se manifestó en carne humana. Miren, Él era un hombre. Él comió carne y bebió leche de la vaca y comió pan de maíz y comió el becerro de la vaca. Y estuvo parado allí y comió. Y aún Abraham, que habló con él, dijo que era Dios Todopoderoso en carne humana. Sí, él estaba mostrando un ejemplo de lo que iba a hacer en los últimos días. Jesús se refirió a ello. Y observen el ministerio que él llevó a cabo. En primer lugar, él hizo referencia a su promesa. ¿Ven ustedes el lado teológico de ello? Vean, él dijo, yo te hice una promesa y ahora estoy aquí para confirmarla. Y miren, ¿cómo sabemos que esa promesa es? Vigilen eso. Ellos estaban esperando. Justo antes de que cayera el fuego, Abraham y Sara estaban esperando a un hijo prometido. Dios apareció en carne humana e hizo señales delante de ellos, a lo cual Jesús hizo referencia de que sería la misma cosa en su venida, lo cual él, el Hijo, prometió. Y nosotros ya hemos visto eso aconteciendo por 15 años. Y con todo eso la iglesia se pone peor. Con razón, podemos ver que verdaderamente estamos en la edad de la Odisea. 84, miren, el Espíritu Santo está aquí. Tal vez hayan aquellos aquí, nosotros hemos estado orando por los enfermos. Pero voy a hacer un llamamiento al altar. Voy a hacerle un llamamiento al altar tanto a los profesantes como a aquellos que nunca han hecho una confesión. Voy a pedirles que vayan conmigo al templo de Dios, el cual está dentro de ustedes. Vayan al confesionario de su corazón y digan, Señor Dios, límpiame. Y envía el ángel con un carbón ardiente y quita de mí toda incredulidad. Para que esta noche yo pueda reconocer la presencia de Dios, como hizo el profeta Isaías cuando el ángel lo tocó. Quiero que hagan eso y realmente sean sinceros. Y mire, nosotros tenemos una promesa para esta edad. No se nos ha prometido un gran montón de teología. Se nos ha prometido, mire, los hebreos tuvieron 2000 años de teología, pero ellos tuvieron una señal que le fue dada antes de que fueran destruidos. Lot y aquellos tuvieron otra señal que les fue dada. Ellos vieron la misma señal. Y miren, si Dios le permite a la gente, cuando Jesús estuvo aquí, Él obró esa misma señal ante los hebreos. Él la obró ante los samaritanos, pero no ante los gentiles. Ahora, este es el fin de la edad gentil, como fue en aquel entonces para la edad de aquellos. La iglesia gentil está siendo llamada. Miren, Dios no puede cambiar su programa porque Él es infinito y Él es perfecto, omnipresente, omnisciente, omnipotente e infinito. Si Él no lo es, no es Dios. Así que, ¿ven ustedes? Él tiene que hacer la misma cosa que hizo allá. Es por eso que ellos conocieron en cada generación en que Él se manifestó. Fue de la misma manera, sabiendo que Él es el mismo. Ahora, si Jesucristo estuviera parado aquí esta noche en esta plataforma, si Él estuviera aquí, lo único que Él haría sería la misma cosa que hizo cuando Él estuvo aquí, para hacer que la gente entendiera que Él era el Hijo de Dios. Miren, Él está aquí. Él prometió estar aquí. Y ahora de la única manera que Él puede obrar es por medio de una promesa. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y las ramas dan testimonio de que la vida está viniendo de la vid, o no tiene nada de vida en ella. Pero si es energizada
por la vida, tiene la misma vida que tiene la vid. Está esforzándose o impulsándose hacia arriba dentro de la rama. 87. Ahora sean reverentes por un momento y que el Dios del cielo me ayude para que ustedes en este sermón que he predicado, que cuando Isaías, ese creyente, cuando él llegó al lugar donde vio el fracaso del hombre que trató de representar a Dios, entonces vio a Dios descender y la realidad de ello. Entonces él clamó, ¡ay de mí! Pues Dios había hecho la promesa de esa manera. Él la hizo a cada generación. Él la está haciendo a nosotros en esta generación nuestra. Vemos todo exactamente en orden para su venida. Ahora, ¿creen ustedes que Él está aquí? La congregación dice, amén. Que Él me ayude ahora. Quiero saber cuántas personas enfermas hay allá en la audiencia. Levanten las manos, tengan fe. Y ahora les pido que tomen esta escritura, Hebreos, donde dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión y puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora ustedes oren. Dios, permíteme tocarte. Y luego tú, a cambio, habla a través del hermano Branham, como lo hiciste a través de tu verdadero hijo. Él simplemente es un hijo adoptado, como lo soy yo. Pero tú has prometido que en los últimos días lo harías. Ahora, Señor, permíteme ver algo real y ore que el Dios del cielo, basado en que mi corazón está siendo derramado hacia Chicago y a donde quiera que voy, que Él lo confirme así. Ese hombre que se levantó ahí en su asiento, él es un hombre enorme. Está sentado directamente frente a mí aquí. El que levantó las manos, no, el que está atrás con la camisa blanca. No es por usted exactamente, pero usted está orando por alguien más. Es un ministro. ¿Cree usted que yo puedo decirle lo que está mal con él? Él tiene problemas con el corazón. Si eso es correcto, mueva la mano. Crea por él ahora. Si tan solo lo creen, pero ustedes tienen que creerlo. Si no lo creen, no funcionará. El hombre en sinceridad, 90, aquí está una mujer sentada, aquí abajo, en este extremo. La segunda mujer aquí atrás, en la segunda fila, justo aquí, está padeciendo de un problema del colon. Es una infección en el colon. La damita en la punta, allí, un poco canosa, póngase de pie para que la gente pueda verla. Sí, esa es usted. Esa es la verdad. Es una infección en el colon. Y usted también tiene otras cosas que están mal. Complicaciones. Si eso es correcto, levante la mano. Miren, ¿a quién tocó ella? A mí no. Ella lo tocó a él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está una dama sentada acá atrás. Ella tiene un problema, un rugido en la cabeza, es nerviosa, complicaciones. Señora Pfeiffer, crea de todo corazón, póngase de pie. Yo no la conozco a usted, pero Jesucristo le concede su deseo. Yo nunca en mi vida la había visto a ella. Ella es una desconocida para mí. Eso la dejará, no se preocupe. Su fe la ha sanado. ¿Ven ustedes? La congregación dice amén. ¿No ven ustedes que eso es lo que él prometió? Ese hombre sentado allá atrás, allí, ¿no ven esa luz? Él está muy mal. Él ha tenido un tumor en la garganta. Él ha tenido una operación. El doctor no le da mucha esperanza por eso. ¿Cree usted que Dios le sanará? ¿Usted lo cree, señor Stonlack? ¿Cree de todo corazón? Muy bien, póngase de pie. Jesucristo le sanará. Si puedes creer, esta dama acostada aquí en esta camilla, por supuesto, usted no tiene tarjeta de oración. No hay tal cosa hoy. Usted está paralizada. ¿Cree usted que esto es la verdad? ¿Cree usted que lo que ha oído esta noche es la verdad? Si usted se queda allí, morirá. Pero Jesucristo puede sanar a un paralítico.
¿Cree usted que Él lo hará? Si usted lo cree y lo acepta, entonces puede levantarse de ese catre e irse a casa en el nombre de Jesucristo y ser sanada. 92. Ahí viene ella levantándose de allí. Que alguien le dé una ayudadita allí y ahora. Ella está paralizada. Que alguien, ahí viene ella sola levantándose de la silla, sana en el nombre de Jesucristo. Creen de todo corazón, la congregación se regocija. Entonces póngase de pie y ahí viene una mujer paralítica caminando a través de la audiencia. Habla, mi Señor, unge. Creen de todo corazón, la congregación se regocija. Allí está otro hombre que estaba paralizado, levantándose del catre. Se levantó del catre, glorificando a Dios. ¿Ustedes creen? La congregación se regocija. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Todos los catres están vacíos, todos. Todos están de pie alabando a Dios. Cuando el carbón ardiente hubo tocado al profeta, ahí está una mujer paralizada, caminando hacia la plataforma. Alabado sea Dios. Denle gloria y alabanza. Aquí está otro hombre subiendo la plataforma. Mírenlo, subiendo los escalones. Hermano Fitz, démosle alabanza a Dios. Levanten sus manos y denle la gloria a Dios. La congregación continúa alabando a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia. Este mensaje fue predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de agosto del año 1983. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo con el orden cronológico, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Una vez más, servicio también predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, muchas gracias. Oremos, Padre Celestial. Estamos reunidos otra vez en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, para nuevamente expresar nuestro amor en adoración a Él. Rogamos que su Espíritu se encuentre con nosotros y que Él nos dé a cada uno una porción de ese Espíritu para que nos dé gracia sustentadora para terminar la jornada y pelear la batalla que tenemos por delante, la batalla de la fe, concédelo, Padre, e impártenos en esta tarde el pan de vida, pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que podamos escuchar eso en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Párrafo 2. Tomen asiento. Estaba comentando que el hermano Carlson, él me pasó a la plataforma con solo unos 10 minutos de retraso. Ya está mejorando. En otra reunión de una semana, nosotros, yo probablemente estaré aquí a tiempo. Estamos muy contentos por el privilegio. Ahora, esta noche es la noche de clausura de estos servicios y quiero despedirlos a tiempo para que puedan disfrutar su cena. Sé que muchos de ustedes los llaman comida, pero si yo como mi comida, entonces, ¿cuándo viene mi cena? Miren, yo estaba conversando con un individuo y él dijo, oh, hermano Branham, es comida. Oh, así es. Dije, yo quiero probar que usted está errado. Dije, nosotros no tomamos la comida del Señor. Nosotros tomamos su cena.
Así que nosotros queremos pensar en ello como el Señor, como nuestra cena. La cena del Señor es de noche, no en la mañana ni en la tarde. Él la tomó en la noche, era su cena. Párrafo 3. Miren, queremos regresar temprano, así que no estaremos retardados esta noche. El hermano Carson va a pasarme a la plataforma a la hora exacta esta noche. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y no sé si el Señor lo permite esta noche, quisiera tratar de predicar, si tengo un poco el tiempo suficiente, sobre la cuenta regresiva. Él, pues es un mensajito, científico que me ha dado el Señor para los últimos días. Y tal vez si el Señor lo permite, quisiera hablar sobre eso esta noche. Miren, anoche tuvimos un tiempo grandioso. Yo fui y dije, no vamos a orar por los enfermos, pero el Señor sanó a los enfermos de todas maneras. ¿Ven ustedes? Amén. A veces nosotros podemos decir algo, pero el Señor puede cambiar eso en cualquier momento que Él lo desee. ¿Ven ustedes? Él es Dios. Párrafo 4. Ahora deseo leer rápidamente de la Escritura para un pequeño texto que yo pensé que sería de ayuda para nosotros en esta tarde. Miren, si Él me pasó a la plataforma a tiempo, quiero tratar de salir a tiempo, y eso sería como a las 4:30, que sería como 50 minutos a partir de ahora. Abramos ahora en el libro de Jueces, el capítulo 16, y leamos los versículos 27 y 28 mientras nos enfocamos en la palabra. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Oremos nuevamente, Señor Jesús. Toma este pequeño texto y riega a la iglesia con él. Señor, oramos y lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 5. Debe haber habido como 3,000 filisteos mirando hacia abajo desde la galería de este gran coliseo. Cuando los dos entraron al coliseo esa tarde, debió haber sido un día caluroso. Ellos habían estado allí durante todo el día. Y en esta gran compañía, en la parte superior de este gran coliseo que estaba construido algo parecido a un hongo al revés, y el poste principal en el centro, el cual se extendía un poco en esta dirección, y sostenía los dos postes manteniendo así a todos los espectadores alrededor. Jefes militares altamente pulidos y sus mejores ataviadas, y mujeres ataviadas con joyas finas, todos se inclinaron hacia adelante para contemplar este evento en particular, pues querían mirar bien lo que estaba aconteciendo. Había habido preliminares y todo el entretenimiento. Es posible que hayan tenido monitos que quisieron pequeñas payasadas y tuvieron diferentes cosas con las cuales se entretuvieron. Combates, luchas quizás duelos a muerte y muchas otras cosas con las que habían sido entretenidos todo el día, pero ahora había llegado el evento principal. Para vosotros, ustedes saben cómo nosotros esperamos pacientemente mientras se están llevando a cabo los preliminares, y ellos esperan el evento principal, y es entonces cuando todo el mundo se acomoda en su asiento y presta atención. Eso lo observamos en nuestros servicios religiosos, cuando tenemos nuestros cantos y nuestros testimonios y la predicación y así por el estilo. Pero el evento principal es ver lo que el Señor va a hacer, ver aquello para lo cual Él nos reunió. Todos estamos en expectativa para ver cuál va a ser el fin, el evento principal. Así es en cualquier cosa. Nosotros siempre esperamos el evento principal. Y todos ellos se levantaron para mirar hacia adelante, para ver lo que estaba ocurriendo, ya que el evento principal estaba siendo presentado ante ellos. ¿Y qué fue lo que vieron ellos sino a un hombre ciego siendo guiado por un muchachito?
Párrafo 7. Los salones habían resonado toda la tarde con toda la juerga de los borrachos, cómo se pasaban el whisky y sus bebidas alcohólicas y sus mujeres elegantes pintadas y ataviadas con joyas y grandes jefes militares respetables y todo. Era una gran celebración. Ellos estaban celebrando la victoria. ¡Oh, cómo me duele decir esto! La victoria que el dios pez dragón había obtenido sobre el siervo de Dios. Me duele en el alma decir eso, pero es la verdad. Celebrando de una manera como esa, una victoria sobre el siervo de Jehová. ¡Qué cosa más vergonzosa! Bebidas, juerga y mujeres pintadas y enjolladas y grandes dignatarios, los fuegos ardían debajo del dios de pez. ¡Y qué tremenda celebración debía haber sido! Pero la parte dolorosa es que miles de años después tengamos que recordar un evento como ese. Cuando el gran Dios del cielo, quien había propuesto en su corazón destruir a esa nación porque ellos eran paganos y habían enviado a un hombre para hacer el trabajo. Y aquí estaba el Dios pez celebrando la victoria sobre el siervo de Jehová. No era Jehová el que había perdido, sino el siervo a quien él había enviado para hacerlo, había perdido la victoria. Para Bocho, ¡qué escena! ¡Qué cosa más vergonzosa era esa! El muchacho guió al hombre ciego tambaleante a través del salón hasta esos enormes postes centrales en donde reposaba todo ese hongo invertido, o estructura a manera de sombrilla, de donde la gente podía mirar hacia abajo de esta manera, de las grandes columnas que subían y sostenían la cosa en su lugar, hecha de piedras que no podrían ser reproducidas otra vez el día de hoy. Nadie podría construirlo de esa manera. Pero qué cosa tan tremenda era esa. Y miles de los sacerdotes célebres que habían servido a un ídolo con sus pechos inflados y todas sus ceremonias y rituales sobre un ídolo porque él había vencido a Jehová. ¿Qué día tan tremendo fue ese de bebidas, juerga y alboroto? Y ahí venía el siervo de Jehová, ciego, tropezándose, guiado por un muchachito, dirigiéndose a este poste enorme para ser objeto de burla. El evento principal del entretenimiento era haber burla del propósito ordenado por Dios para destruir a la nación. Y sin embargo, la nación había tomado la cosa que Dios había puesto para destruirlos, y ahora ellos lo habían conquistado y estaban haciendo burla de él, el evento principal de su celebración. ¿No los mata eso a ustedes? Casi tener que mirar eso. Pensar en lo que podría. En realidad, esta historia no debería ser contada jamás, pero quizás fue contada para nuestra advertencia. Está escrita de esta manera, humillado, quebrantado, parado allí, derrotado, junto en medio de los dos postes que sostenían el edificio. ¿Qué símbolo es eso de la iglesia de este día? ¿Qué símbolo es eso de una raza de gente caída que se ha vendido al mundo y a la misma cosa que estamos aquí para conquistar? La iglesia que ha vendido su moral, que vendió la Biblia y vendió su fuerza, entregó su espada y ahora está humillada en la hora cuando las señales inminentes de la venida de Cristo están a la mano, cuando ella debiera estar lavada sin una mancha ni una arruga, parada allí para recibir a su novio. ¿Qué cuadro vemos aquí? Un símbolo de decadencia moral que reposa sobre una nación, esta nación. Y voy a tratar de no permanecer mucho tiempo con mis escrituras para así terminar temprano, pero yo podría simbolizar eso con la iglesia, con la nación, con la política y con todo aquello en lo que usted puede poner sus manos hoy día, además de la Biblia de Dios. Decaída moralmente, la propia raza humana está en una condición terrible. Y bajo el gobierno de ateos, allí hay incrédulos que pueden apuntar con el dedo delante de la iglesia, los cuales deberían tener el mensaje para hoy y preguntar y preguntándoles, ¿qué significa todo esto? Pero ellos no tienen la respuesta. Ellos no tienen la respuesta. ¿Por qué? Porque hicieron como Sansón, se han rendido. Así que lo vemos allí, diríamos, así que este es Sansón. Hagámonos un cuadro de esto, de este gran y poderoso guerrero.
Imaginémonos en esta tarde que él tenía espaldas anchas, un cuerpo enorme, y ahí estaba parado este hombre corpulento, ciego, atado con cuerdas, y siendo guiado al centro del escenario, humillado, quebrantado, derrotado, y el gran Dios del cielo mirando todo eso. Acá abajo sus críticos, soldados borrachos mirando hacia abajo. Me imagino que mientras ellos estaban parados allí, muchos filisteos habían incluso temblando de miedo al oír su nombre. Sansón en una ocasión había sido un nombre poderoso. Igual el cristianismo, la iglesia, y voy a hacer un paralelo de ello con la iglesia, esta escena. La gente simplemente se desmayaba al oír el enorme de Sansón, pues él era una clase de hombre que ellos jamás habían visto un hombre como él. Su fuerza era más allá de cualquier cosa que el mundo había tenido. No había nada que ellos tuvieran que podía igualar. Muchos se acordaron de él mientras lo miraban parado allí en esa condición. Muchos lo miraban desde las galerías y lo recordaban estado en otra posición. Un día parado con la quijada de una mula en la mano, con 1000 filisteos rodeándolo, cuando ellos habían huido a las rocas buscando protección. Parado allí haciéndoles señas con los dedos. Vengan si quieren un poco de esto. Pero mírenlo ahora. Muchos de los filisteos, cuando una noche él fue persuadido por una ramera a entrar, y en la ciudad de Gaza ellos tomaron las enormes puertas que habrían pesado toneladas y lo acorralaron y lo atraparon y enviaron a decir a los soldados: lo tenemos atrapado, lo hemos acorralado, como el diablo siempre está tratando de hacer acorralarlo a uno en largo, en algo. Párrafo 14. Pero recuerden que cuando Sansón se despertó a la mañana siguiente o esa noche, mejor dicho, se dio cuenta que estaba acorralado. Él podía palpar en la parte de atrás de su cabeza y saber que él todavía era un hijo de Dios con un pacto y que no había nada que pudiera acorralarlo. La iglesia también estuvo en su condición una vez. ¿Qué hizo él? Se levantó, se fue caminando por la calle. Arrancó las puertas de la ciudad de sus basas, se las puso sobre los hombros y subió hasta la cima de la montaña y se sentó. Muchos de los que estaban allí esa tarde se acordaban de ese acontecimiento. Pero mírenlo ahora ciego, escarnecido, convertido en juguete del enemigo. Todos los poderes que una vez tuvo para su protección, para el logro de Dios, para lo cual él había nacido en el mundo, le habían dicho despojados por una mujer. Pienso que esa misma cosa se pudiera aplicar hoy en día, que una mujer que pretende ser la novia de Cristo y basando su enseñanza con un cáliz de la inmundicia, de sus abominaciones, de sus fornicaciones, ella ha empinado el cáliz de sus fornicaciones dentro de las bocas de la iglesia de Dios, que ha sido levantada para mostrar sus señales y maravillas, tal como fue el último mandamiento de Jesús en Marcos 16. Y vemos ahora que ella ha tomado al grupito de Dios fiel y los ha organizado exactamente de la manera como ella misma lo hizo. Y los tiene parados allí, despojados, negando la eficacia de ella, negando el Espíritu Santo, negando el poder para hablar en lenguas, negando el poder del Espíritu Santo para levantar a los muertos y sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Los filisteos estaban sobre ti. ¿Y qué vas a hacer ahora que estás despojada? ¡Oh! ¿Qué debe haber pasado por la mente de ese hombre? Hemos visto lo que debe haber pasado por la mente de los filisteos. Ellos la habían conocido a él. Cuando escuché que uno quizás se inclinó hacia el otro y dijo: yo recuerdo el tiempo cuando uno decía ¡Sansón! Y todos los filisteos corrían como ratas hacia un agujero. He escuchado el tiempo cuando uno decía, 1000 filisteos estarían marchando a través del desierto y decían, ¡viene Sansón! Y ellos soltaban las armas y corrían buscando protección tan rápido como podían. Pero ahora mírenlos.
Él está en una condición terrible, atado, y todo porque se dio ante una mujer. Eso fue lo que lo hizo. Ella lo despojó a él de su poder. Ella insistió en averiguar en qué consistía su fuerza. Ella sabía que él era un hombre grande, pero ellos también tenían hombres grandes. Pero esta Dalila, ella era una verdadera Jezabel. Ella supo cómo manipularlo para ganárselo y decía que ella lo amaba a él. Pero todo el tiempo lo que ella estaba tratando de era descubrir en qué consistía su fuerza. Por último, el párrafo 17. Y eso es lo mismo que Jezabel le ha hecho a la iglesia. Ha buscado hasta que ha descubierto en dónde está la fuerza. Y la fuerza está en la palabra de Dios. Y ella por fin descubrió en dónde estaba esa fuerza. Y lo llevó a Nicea, a Roma. Y le rapó las guedejas. Y ahora ellos han tomado lo que quedó de ella y los están llevando de regreso al Concilio Mundial de Iglesias. Y les raparon las guedejas nuevamente. Es un constante rapar, sacando esto. Y esto no significa eso. Los días de los milagros pasaron. No hay tal cosa como esto, aquello, lo otro. Ellos encontraron en dónde estaba la fuerza. Sustituyendo bautismos y apretones de mano y todas estas otras cosas por la verdadera palabra de Dios sin adulteración. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con la lectura y este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 18 de este mensaje titulado Una vez más. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de agosto del año 1963. Oramos en gratitud de este momento glorioso. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio que tú nos das, Señor, de día a día, de seguir conociendo tu palabra, de continuar con este compañerismo, Señor, que tú nos has traído a cada uno de vuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. No es de nosotros mismos, sino hay algo en el corazón, un abismo clamando a otro abismo, porque este mundo, no encontramos nada en este mundo, como dice tu palabra. Hacer los tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, Padre. Y también dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda esta palabra, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Este compañerismo lo hacemos, Padre amado, porque tú enviaste un mensajero, profeta mensajero gentil en este último tiempo a revelar todos los misterios que estaban ocultos, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anuncia a sus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, esto es el alimento espiritual para vuestras almas. Ha quedado almacenado, Señor, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias por ese privilegio, Padre amado. Si hay un día más, regresaremos contentos, alegres, Señor, porque es tu palabra de vida eterna, dador de toda dádiva, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Corazones a la fe.
de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención. Primacita mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El Espíritu y la esposa dice: todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Cantamos hoy.
yo a vos decir, no te vas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Y vos oído el rugir del león de la tribu de Judá, son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por